Bueno, otro programita más. Hoy todos los ingredientes salen de la heladera, sí o sí. Ahora vamos a explicar por qué, cómo andan. Vamos a ver qué vamos a hacer. Tengo todos los ingredientes que vamos a usar hoy en la heladera. Mínimo una hora de heladera para los ingredientes de una receta que es súper clásica en la pastelería mundial. Para la hora del té, que son los scones, ¿sí? El scone es un producto sumamente rico y lo que tiene es que es sumamente versátil. Vamos a hacer con la masa de scone clásicos, que tiende a ser una masa bastante neutra, vamos a producir dos variedades de scone, que tranquilamente las dos variedades de scone, tanto la dulce como la salada, nos van a funcionar para el mismo horario, que es el clásico, las 5 de la tarde, ¿sí? Tecito, nos comemos un scone dulce, un scone salado y estamos como queremos, ¿sí? Para los scones, vamos a tamizar primero los secos. Acuérdense, una hora de heladera, todos los ingredientes, mínimo. ¿Por qué? Porque es una masa que vamos a trabajar medianamente poco. Agarré el tamiz más chiquito. Medianamente poco. Entonces, y enseguidita la vamos a hornear. Entonces todos los ingredientes tienen que estar a la misma temperatura para que ninguno trabaje más que otro, para que ninguno se caliente más que otro, más que nada. ¿Sí? Mirá vos el tamiz que me agarré. Bueno, esto es harina 4 ceros. ¿Sí? Acá tengo un poquito de polvo para hornear, que lo tamizo junto a la harina. Tenemos azúcar común. Fíjense qué poquito azúcar, después con los ingredientes ya van a ver las cantidades. Y tenemos un poquito de sal fina. ¿Ah? Esto por un lado, tamizamos todo junto. ¿Listo? Basta de tamiz. ¿Qué hacemos? Hoy nos vamos a la proce. Tranquilamente lo podríamos haber trabajado con un cornet en un bowl grande. Pero me gustó la procesadora hoy. Recuperemos todo. Uy, cómo le di a la Go. Ahí va. Listo, papelito. Tomamos un poquito bien acá. Además de nuestros ingredientes secos que están re fríos, muy fríos, está muy bueno. Tenemos la mantequita que habrá quedado por acá, que también está fría. Y como ven, cortada en cubitos chiquititos para que la distribución en la masa sea pareja. Entonces, ya sabiendo que tenemos estos secos y esta manteca bien fría, lo que les decía es que si no tienen procesadora, pueden trabajar tranquilamente dentro del bowl, este, con uno o dos cornets fundamentales para hacer pastelería. No cuestan nada, muy económicos y absolutamente útiles, ¿sí? Para trabajar dentro del bowl, por eso tienen esta forma, ¿tá? Entonces, con uno o dos cornets como esto, trabajando todos los secos fríos y la manteca fría hasta arenar, hasta que quede un arenado, la textura tiene que ser más o menos como de arena mojada, ¿tá? Entonces, ahora, compadre, vamos a hacer un poquito de ruido. Un poquitito de ruido, me voy a venir un poquitito más para acá. Cierro procesadora, tengo, y no la voy a dejar andando hasta que se pase lo que tiene que pasar. Voy a ir de a golpecito, ¿está? Voy a hacer ruido, vamos. Doy golpecitos. ¿Por qué? Porque si la dejo andando, genero fricción, la fricción me genera calor y yo lo que no quiero acá es calor, quiero que todo se trabaje medianamente en frío. Vamos a chequear.
Todavía tengo algunos pedacitos de manteca medio grandes. Vamos a darle un poquitito más. Gente, bueno, ahí terminé con la procesadora. ¿Ven la textura? Que parece un poco arena mojada, si yo la aprieto más medianamente queda sostenida. A esto le falta todavía lo líquido, ¿sí? Los elementos líquidos. Acuérdense que acá tenemos tamizados los elementos secos de la preparación, que eran harina 4 ceros, sal fina, polvo para hornear y azúcar común. ¿Está? Por otro lado, voy a tener tres elementos que van a ser la parte líquida, húmeda, de la preparación, ¿ok? ¿Qué son? Por un lado tengo yogur natural, ¿sí? Yogur natural, los scones siempre llevan algo de yogur natural, porque más allá de la humedad y demás, lo que nos aporta el yogur natural es acidez. Y en este tipo de pastelería, la acidez es fundamental. Porque también el tema de que sea medio ácido el scone, ácido en el sentido que tenga algo lácteo, que se sienta bien, lo que nos permite es jugar con eso también de si lo hacemos dulce, si puede ser salado, ¿sí? El ácido nos permite esa variante. Acá no voy a batir mucho ni mezclar mucho, ¿sí? Simplemente unir y un huevito. ¿Estamos? Un huevo, está impecable. Voy acá. Si quisieran ustedes darle algún sabor en particular, yo como hoy le estoy pasando a ustedes la masa de scone clásica, la neutra, ¿sí? La que nos permite jugar un poquitito después con el relleno. Si quisiesen, este es el momento para esencia de vainilla, ralladura de limón, ralladura de otro cítrico o lo que se les ocurra como sabor, ¿sí? Siempre con los líquidos. ¿Está? Acá, repito, no bato, mezclo, ¿sí? Un huevo, yogur natural y crema. ¿Estamos? Unimos bien, sin batir mucho. Solo romper la liga del huevo, unirlo con lo demás. Y ahora sí, vamos a hacer alguna coronita acá en el centro. Vamos con los líquidos. No dejen nada afuera, que está todo pesado. Están haciendo pastelería. Cada gramito de preparación de la receta sirve, es útil y por algo está. Así que no desperdicien, siempre se me consiguen una miserable como esta. ¿Eh? Y ahí vamos, lo voy a dejar por acá por las dudas. Y ahora con un cornet, paso fundamental ahora, no amasen, quiero decir, no empiecen a trabajar la harina como si fuese un pan y amasar y... porque le van a dar fuerza al gluten de la harina 4-0, ¿ok? Y les van a salir scones muy duros, que pierden la forma, ¿sí? Entonces acá unimos nada más, tac, unimos, ahora van a ver bien. ¿Sí? Primero en el bowl, como siempre. Ya el yogur empieza a soltar y aflojar aromas, y desde acá se siente, sin la necesidad de acercarme, desde acá lo estoy oliendo el yogur. Me encanta el yogur natural. Un día vamos a marchar un yogurcito casero, es una pavada, para que lo vean. Más o menos tomé la masa ahí. Ahora sí, voy a bajar a la mesada. Vuelvo, recupero bien todo. Y ahora con las manos y tratando de ser mediana. Primero un poco más con el cornet. Y después con las manos. No trabajo todo con las manos para no transmitir mi calor corporal. Soy muy hot yo. Yo no puedo tocar estas cosas que se me derriten automáticamente.
Por eso no la toco con las manos, porque le transmitimos el calor corporal nuestro, ¿sí? Yo no quiero que se caliente demasiado la manteca, que se me funda mucho. ¿Está? Entonces, con estos movimientos, ¿sí? Sosteniendo con una mano y ayudándonos con el cornet, ven que yo no estoy amasando simplemente uno. ¿Estamos? Me traigo todo para acá. Me ayudo con otro cornet para limpiar el que estoy usando. Y ahora voy a ver si con las manitos nada más puedo terminar de unir la masa. Es una masa que esté suavecita y ustedes se den cuenta de que se puede trabajar bien. ¿Está? Listo. Masa medianamente terminada. Entonces, lo bueno que tiene esta receta es que no tiene mucho tiempo, no tiene tiempo de descanso. Como no trabajé tanto la masa, la harina, no tomó fuerza y demás. Ahora, con un palote, puedo ponerme a estirar. Floreamos bien. Florear es enharinar, digamos, llenar de harina. Pero no una bocha de harina. Siempre sosteniéndola con los dedos y que vaya poquito. Es una capa finita. Si yo no quiero agregar harina a la receta, lo que quiero es ayudarme con la harina, nada más. ¿Qué hago? Vamos a tratar de estirar la masa lo más rectangular posible, ¿sí? Si necesito, roto un poquitito. Me ayudo con un poquito más de harina. Ahí va. Llevo la masa aproximadamente a un centímetro, dos, yo lo que les parezca apropiado, porque acá bien la quiero hacer un poco más fina, porque en este momento lo que hacemos fundamental para el scone es redondito, alto y como que tiende a abrirse en el medio. ¿Cómo logramos el tema de que abra en el medio? Yo voy a enharinar la mitad superior de la harina, de la masa nada más, dejo esta sin harina y esto con muy poquita harina, y lo que hago es plegar sobre sí misma. ¿Está? Ahora que la tengo plegada, voy a estirar nuevamente y ahora la voy a dejar un poquito más alta que la primera vez. ¿Estamos? ¿Listo? Una pavada, masita terminada. ¿Qué tengo acá? Harina, cortante. Tengo en la heladera mi plaquita. Lo podemos hacer a Diego acá. Lo ponemos a Dieguito, manzanita, sale. Cortante aproximadamente de 6 centímetros, que lo paso por harina para que no se me pegue en la masa. ¿Estamos? Vamos cortando scones. La placa probablemente me resulte un poquito grande hoy. No es lo ideal trabajar con demasiada placa si no tenés mucha preparación. Pero es el cumpleaños de Yanni, de mi esposa hoy. Así que todas las latas de cocina, todas las cosas que uso yo, están con empanadas, tienen todas cosas para la noche. Así que hoy uso lo que puedo. ¿Está? Opa. Vamos poniendo los scones prolijitos, uno al lado del otro, ya que tenemos lugar. Le damos lugar. Terminé de cortar mi masa. Ahora lo que puedo hacer es, tratando de encimar un poco, no de hacer un bollo gigante, sino de poner cerquita ahí y en vez de juntar así y hacer un bollo, lo trato de encimar. ¿Por qué? Porque como está doblada, tiene un pliegue para mantener esa idea de que son capas de masa y no una bola gigante de masa, ¿sí? Entonces lo que hago es encimar, no juntar como si fuese un bollo. ¿Está? Y cuando la tengo bien encimadita ahí, ahora sí, tengo toda la masa trabajada por capas prácticamente. La volvemos a unir un poco.
¿sí? Siempre sin trabajar, acuérdense. Lo mismo, para recuperar un poquitito, harina en la mesada. Fíjense que no la trabajo, tampoco quiero que me quede perfectamente unida, que no tenga veta, ¿está? Está ahí. Puedo volver a estirar. Ahí, de un centímetro. Vuelvo a plegar sobre sí misma. Ayudo con un poquito más de harina por arriba, por abajo. Fíjense que la harina es muy poca la cantidad que uso. Vuelvo a dejar del tamaño que quiero. Y termino de completar la plaquita. Placa completa. Lo que hago es cascar el huevo. Y vamos a pintar con huevo. Siempre el scone arriba. Va pintado con huevo. Para que la sal siempre... Un poquito de sal en el huevito para romper bien la liga del huevo y que se nos bata más parejo, más... Lo mismo cuando van a hacer una milanesa, los huevos para apanarlos, para que quede bien fino el apanado, un poco de sal. La sal lo que hace es romper la cadena proteica, digamos, de albúmina que tiene la clara, romper, digamos, lo que une a la clara, que es 80% albúmina aproximadamente. Entonces batimos mucho mejor, incorporamos e integramos el huevo mucho mejor. ¿Sí? ¿Qué nos evita esa sensación? Esto típico, miren. ¿Ven que si yo levanto acá queda un pedazo muy grande de clara? Imagínense. ¿Ven que subo y viene una clara gigante acá? Si no tuviese sal, más clara todavía levantaría. Entonces, así sé que bato el huevo y queda parejito. Simplemente para romper la liga. Miro, levanto y ahí está mucho más fluido, ¿sí? Es la idea. ¿Listo? ¿Y qué tengo? Dijimos que vamos a hacer mitad salado, mitad dulce. Por un lado, azúcar mascabado, ¿sí? Azúcar integral, sin refinar, sana, deliciosa. Ya lo usamos en otros programas. ¿Está? Tengo un poquitito acá de azúcar. Y por otro lado, para los salados, lo que elegí poner clásico, que queda bonito, semillitas de amapola. Entonces, con un pincelito, no lo cargo mucho. Y tampoco quiero, que es importante, que caiga, que chorree huevo por los bordes de los scones. Porque lo mismo que con el hojaldre, el huevo en el borde del scone, cayendo por acá, lo que hace es pegar la masa y en teoría es una masa que tiene que levantarse. Si la pego con huevo, no se va a querer levantar, ¿sí? va a quedar unida y aplastada. Entonces siempre con poco huevo en el pincel, y nada más que por arriba. El horno, obviamente, cuando hacemos pastelería, aparte de la mise en place, chicos, parte de la puesta a punto, siempre, si sabemos que vamos a cocinar masas, lo primero que hacemos cuando entramos en la cocina, prender el horno, fundamental, ¿sí? No podemos terminar de hacer esto y querer ir a prender el horno, porque no es lo que va. Esto ya terminamos de decorar y entramos a cocinar. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Va a ser en un horno fuerte, a 200 grados aproximadamente, por un lapso de 18, 20, según el horno que tengan, 22 minutos. Tiene que estar bien dorado arriba el huevo. ¿Sí? Cocido el scone. Es una preparación que tiende a ser húmeda, no es de las más húmedas de todas, pero sí, tiene cierta humedad. Como vemos, la receta con los ingredientes que les voy a pasar nos está rindiendo aproximadamente 25, 26 scones de este tamaño de cortante, ¿sí? De esta altura. Entonces, para la primera mitad, los saladitos, esto por querer ahorrar un pote, voy acá que estoy más cómodo. Dijimos que amapola. ¿Listos, salados? Vamos a ver con la amapolita. Un vaso original. La voy a cerrar. Y esto que no lo ensucié, para nada, no lo ensucié ni lo toqué. Lo guardo, ni lo usé.
Y para los dulces vamos a usar un poquito de azúcar integral para arriba, nos va a dar color, súper sabor. Te las recomiendo, el azúcar mascabado a full, tener en tu casa una azucarera con azúcar común y otra con mascabo. Esto sí, la amapola no me importaba que se caiga la placa, no me interesa si se quema un poquitito, total, tan chiquita. Pero azúcar sí, no quiero que se me caiga a la placa para que no se me queme, ¿sí? Empieza a quemarse, a largar olor y ese olor va a nuestra pastelería. ¿Sí? Así que cuanto más prolijo seamos con el azúcar, mejor. Chicos, terminé de decorar, de poner a punto esto. Ya tengo el horno precalentado a 200 grados. Vamos a ir al horno. Digamos, yo mientras limpio me preparo para emplatar. ¿Vamos? ¿Vamos? 200 grados clavado. Voy ahí. 20 minutos. ¿Está? Acá Javi me acomoda todo, me limpia bien. A mí no me limpia, limpia la mesada y volvemos. Justo estaba revisando acá las fotos que están mandando de sus platos a Facebook. Sigan mandando porque la verdad están buenísimas, les queremos agradecer muchísimo por participar en esto. La idea es publicar las fotos en el programa y que participe cada una de un concurso por Facebook y la ganadora se va a llevar un plato por mes de comida, cena en Vernácula Cocina. Así que sigan que están buenísimas. Chicos, volvimos, ¿estamos? Salieron los esconcitos que están súper recontra lindos, ¿ven lo que les digo? El tema de doblarlos, cómo funciona, cómo nos genera algo que se abre bien a la mitad, bien alto, esponjoso, ¿sí? Tengo para acá un par de rellenitos, ¿sí? Vamos a presentar, dijimos, dulces y vamos a presentar salados. Voy a elegir los que estén buenos. Voy a agarrar la parte ancha. Lo que hicimos, ¿sí? Que lo tengo, debo decirlo, es... No es que recién salieron del horno, estuvieron 20 minutos aproximadamente descansando para perder un poco de temperatura, para que la masa en el interior se asiente, ¿sí? Entonces, vamos a cortar la mitad como un sandwichito. Ahí, si le damos un poco de onda mejor. Y a los dulces los vamos a rellenar. Vamos a cortar primero todos, después me pongo a rellenar. Los dulces los rellenamos con una mermeladita, ¿sí? Que le queda bárbara. Cuidado que son muy delicados, ¿eh? Vamos a elegir los más lindos. Este aprovecho justo el medio. Y ahora sí. Se rompe alguno. Agarramos otro que total tenemos de más. Ahí vamos. Poquito, tampoco tiene que ser demasiada cantidad. Acuérdense que nuestros scones eran bastante neutros, entonces un aporte dulce en este caso le va a venir bárbaro, como también le va a venir buenísimo el aporte salado a la otra variedad, ¿tá? Tenemos nuestros sconcitos dulces. Vamos a ir armando los salados. Que para los salados tengo, esto ya lo dulce ya terminó. Los voy a presentar en una lajita acá, bien lindos. Primero, como dijimos, vamos a elegir los más lindos y los vamos a abrir. También vamos a presentar cuatro. Yo acá tengo un poco de jamoncito crudo. Está alucinante. Con una feta ya me va a alcanzar. Lo voy a cortar a la mitad. Voy a dejar la grasita. Con esta fetita me alcanza para emplatar lo que necesito. Rollitos, unas flores ahí. Para que tenga algo de volumen el plato. Tengo acá una mezclita fácil, simple, rica. De queso crema, cibulet, limón, pimienta. Otra cosa importante
que tiene que ver con dejar enfriar un poco la preparación cuando sale el horno, es esto. Si la preparación está muy caliente y yo pongo el queso crema arriba, se va a empezar a derretir, a aflojar, ¿está? Adentro, jamoncito. Les repito, si encontramos salmón ahumado y reemplazamos el jamón crudo por salmón ahumado, nos pasamos. Primero vamos a tamizar todos los secos en un bowl o en la procesadora, donde les parezca mejor. Y les vamos a agregar a esos secos tamizados 100 gramos de manteca fría cortada en cuadraditos. Vamos a hacer una harina que quede como la textura de arena mojada. Cuando tenemos bien preparado este arenado, le vamos a incorporar los elementos líquidos sin batir. Vamos a tomar la masa sin amasar. Estiramos de un centímetro o dos. Plegamos la masa sobre sí misma, estiramos de 2 o 3 centímetros y cortamos con cortante de 6 centímetros de diámetro. Vamos a cocinarlos en una placa enmantecada y enharinada en un horno a 200 grados fuerte de entre 18 a 20 minutos. Estos scones los podemos rellenar con un relleno dulce, que en este caso usamos una mermelada de frambuesa, o le podemos dar un relleno salado, que usamos queso crema y jamón crudo. Chicos, aprendimos a hacer unos ricos scones. Una masa base, clásica, ¿sí? Neutra, a la cual le podemos agregar tanto un relleno dulce como un relleno salado. Combinaciones las que se les ocurran, gustos, el que sea de ustedes. Inviten amigos al té, a las 5 de la tarde, un rico té, unos buenos scones. Somos los reyes de la tarde. Gracias, voy a comer una fetita de jamón crudo. Nos vemos en el próximo Fuera de Menú. Acuérdense, sigan mandando fotos al Facebook para ganarse una cena en Vernácula. ¡Salud! Voy a empezar abajo, ¿sí? Como debe ser. De hecho, vamos con la cámara, me tiene podrido. Mi chancho se está cocinando de solo esperar nada más ahí. Es bromatológicamente un desastre. Escúchame una cosa. ¿Ahí molesta? No molesta. Javi, no molesta. Cerramos.